pues cómo tocar la canción de Ya Acabó, pero de una mejor manera. Espero que les guste este video, así que vamos a comenzar. El tipo de videos que traigo ahorita, cómo poder tocar la canción de una manera la cual suene súper bien, ok, y que no suene como que más o menos. Aquí te explico adornos, te explico variaciones, te explico de todo. Si ocupas ver el tutorial de aquí de la canción donde explico bien exactamente cambio de acorde, ve a ver el tutorial bien de la canción. Eso simplemente es como que el extra de la canción para que puedan ver cómo tocarlo de una buena manera, ¿no? Esta canción arranca lo que sale en un re menor. Las canciones tocan sin adornos, ¿no? Es muy común. ¿Por qué? Porque son principiantes o porque simplemente pues no quieren andar batallando, ¿no? A lo mejor tocan todos sin adornos. Pero es muy diferente tocar una canción así. Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor. Ahorita es mejor. Oye. ¿Qué? Es muy difícil tocar las canciones así, a tocar así. Y cómo voy cayendo exactamente donde debo de ir cayendo. ¿Por qué? Porque meto diferentes adornos, los cuales pues cada uno va concordando con lo que es pues el cambio donde debe de ir en la canción, ¿no? Entonces, primer adorno que puedo hacer para caer al re menor, puedes comenzar aquí y puedes tocar un re menor con cejilla o así, que sería así. Lógicamente, si quieres caer aquí, puedes tocar, lo que puedes hacer primeramente es tocar del... Puedes tocar aquí. Vas a simplemente retroceder y caes desde el traste 7 al traste 5. Quinta cuerda. O aquí puedes tocar con cejilla. Puedes tocar con cejilla, suena bien de vez en cuando. Y tocar también así, suena bien de vez en cuando, ¿no? ¿Para qué? Para que no todo lo hagan como que tan igual, ¿no? Entonces, re menor, índice, traste 5, hacemos cejilla desde la quinta cuerda hasta la primera, medio traste 6, segunda cuerda, anular traste 7 en la cuarta cuerda y meñique aquí en el traste 7 en la tercera cuerda, y tocamos aquí un re menor desde la quinta cuerda hasta la tercera. Puedes tocar eso, puedes tocar eso. Entonces, para pasar al fa, puedes tocar de aquí. Si estás en esta posición, puedes tocar esto. Mira. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Ves? Simplemente me retrocedí, pero sin dejar el... sin quitar el dedo anular. ¿Para qué? Para hacer el efecto. ¿Ok? Aquí en el traste 2 en la tercera cuerda, ¿okay? Meñique traste 5 en la cuarta cuerda, anular traste 3 en la cuarta cuerda, índice traste 2 en la cuarta cuerda, meñique traste 5 en la quinta cuerda y puedes acabar con dedo medio traste 3 en la quinta cuerda. O sea, ¿okay? Puede hacer esto y luego del do pasa a un sol, puede hacer lo mismo, pero lógicamente pues en diferente cuerda, ¿no? Este otro sería índice traste 2 en la cuarta cuerda, meñique traste 5 en la quinta cuerda, anular traste 3 en la quinta cuerda, índice traste 2 en la quinta cuerda, meñique traste 5 en la sexta cuerda y acabas con índice traste 3 en la sexta cuerda. Y luego puedes tocar aquí. Todo esto que te explico ahorita debe sonar más o menos así. Mira. Mira. Usted la mejora.
creo que porque tampoco quiero abusar con lo mismo y que la canción sea como que ya muy repetitiva y muy aburrida, ya de que sea como de que siempre metes el mismo adorno, como que ya enfada un poquito, ¿no? De vez en cuando puedes meter, por ejemplo, esto, del do para caer al sol, puedes meter. Fácil, desde el dedo índice, desde el traste 1 hasta el traste 3, en la sexta cuerda. Y todo, o sea. También, de igual manera, del do, puedes para caer al do, del fa, para caer al do, puedes tocar esto. Índice traste 1 en la quinta cuerda, medio traste 2 en la quinta cuerda, y vas aquí. Traste 1 al traste 3 en la sexta cuerda. O para caer al sol también puedes tocar desde el traste 3 hasta el traste 5 en la cuarta cuerda. Y tocas. Mira. Y tocas. Y para el sol también puedes. Tocas. Pam, pam, y acabas en la sexta cuerda, en sol. Que esto como hacer esto, porque este y este, okay, básicamente son ahí, o sea, por aquí o acabar acá. Ok, hay muchas maneras de poder acabar una parte, ok, no se claven como de que, a ver, de qué manera es la correcta, okay, no, hay muchas maneras, puedes tocar de igual manera, como te comento, un re menor aquí, un re menor acá, no hay cual es de que, ah, ese es el bueno, tienes que tocar este, tienes que tocar el otro, no, puedes tocar de diferentes maneras, ok. Básicamente de esa manera lo que le puedes meter a la canción. Lógicamente también hay más cosas que le puedes meter a la canción. Por ejemplo, para pasar al fa, puedes meter también si quieres de vez en cuando pero hay que saber meterlo, porque también con el ritmo de la canción que lleva, no es como de que lo vas a meter normal como es que lo metes en un corrido, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues también depende mucho del ritmo que lleva la canción. Esta canción, ¿qué ritmo lleva? Lleva esto, miren. Y luego hace una pequeña pausa. Y a la hora que tú quieres meter un pequeño adornito, también tiene que coincidir con la pausa que lleva la canción. Y no simplemente meterte sin de que ya te vas directo. No, ¿por qué? Porque te vas a adelantar. Te vas a adelantar. O también te puedes atrasar. Pero es más común que en esta canción te tipo como que te adelantes, porque acabas más rápido que lo que es el tempo de la canción, ¿no? Así que pues hay que contemplarlo. Si quieres segunda parte de esta canción, lo puedo hacer. Por mi parte ha sido todo. Yo me despido. Aquí andamos. Échale ganas. Saludos. Gracias.